ya regresamos. Asómate, por favor, hija. Disculpe que se ve media fea la de la... Aquí el joven dice, bueno, ya ni tan joven, que las secretarias son feas. ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo dije que fea las secretarias. Pero no las de además hay una secretaria es asistente, discúlpame. Las secretarias ya desaparecieron, ya no hay secretarias en el mundo. Ya no hay secretarias. Son asistentes. Ya es. Póngase el micrófono, por favor. Por favor. Cuando estuviera en el pleno. ¿En el pleno? Oye, que qué fue los diputados, ¿verdad? ¿Cómo se agarran allá a groserías, ¿verdad? Sí. No todos. ¿No todos? ¿Sí se ha enojado, diputada, en el Congreso? He defendido. ¿Pero sí se ha enojado? Sí te enojas, pero tienes que cuidar tus palabras y propiamente debatir. ¿Nunca se te ha salido de la grosería? Nunca, así que digas, son unos esdrújulos. No. Un improperio. No. Pero sí ha mandado a la fregada a alguno que otro. Sí, pero educadamente también se puede mandar a la fregada. A ver, manda la fregada educadamente a Chuchos. No, me va a correr. ¿Por qué? Mira, es el de los controles, mejora. No, pero yo le puedo apagar No, sería, ¿cómo dice? Encamina los pasos hacia la progenitora de tus días y una vez estando frente a ella, haz el favor de importunarle de parte mía. Oh, esa. Muy poético. Bienvenidos a... Gracias. Diputada, gracias por visitarnos. Hace 15 días nos fallaste, pero hoy que ya veniste aquí con nosotros. ¿Me tuvo ahí afuera? Diputada, ni siquiera llegaste. Feliz y el tratamiento de cabello. Es que mis uñas sí se maltratan un poquito y sí me fui a arreglar un poquito. Ya, y entonces como el señor se hizo tarde, pues ya, me cancelaron. Como la diputada es secretaria del Congreso, o sea, pues así cuádrense, ahora o sea, se iba a tirar. Ayer que la leí, decía así, es que, ay, agradezco a todos mis compañeros por haberme... Pero secretaria, ahora es asistente. No, pero ahí sí, ahí sí. Él dijo, Beto. Yo mientras voy a jugar, sigan platicando. Diputada, si tienes algún subivaje, diputada, platícanos hoy el Congreso, ya a partir del primero. ¿A quién se toma protesta como secretaria? Secretaria de la mesa directiva. Ya me tanto ayuca. Platícanos ahí, ¿cómo te eligieron? ¿Qué es? Mira, todo es con base en votaciones de los 41 diputados. Se llegan a acuerdos para elegir la mesa directiva y pues ahí me propusieron como secretaria. ¿Quién queda como presidente? Como presidenta queda la diputada Nora Escamilla del PES. ¿Del PES? Sí, se tiene que tomar en cuenta las diferentes fuerzas políticas. Quizás no estemos ahorita... Ay, ya nos fuimos. Sí, sí que sí. Nos estamos cayendo pedazos aquí, pero como Ofelia Gilmain estamos muertos. Oye, nos están boicoteando. ¿Será? Poquito leve. Ahí estamos, ¿verdad? Es que, brujería. No veo, pero la televisión se dejó de ver. Es que como estás tú aquí, despertamos ciertas ideas en otros canales. Eso te abre puertas para gestionar algo... o tener más altamente para el gobernador. Sí, claro, no nada más se abre con las diferentes secretarías, con los municipios, con el ejecutivo, porque tú eres, pues tiene que llegar todo a tus manos, de lo que les acabo de comentar, de las secretarías, del ejecutivo, de los municipios, y ya pues, casi es la chismosa de ellos. No, y aparte es una responsabilidad, ¿no? Hoy vemos a... Podemos colaborar contigo porque se nos da muy bien. A la anterior legislatura la están acusando de los recursos, porque manejan recursos, que es la administración, se lleva en la administración, y que bueno, pues también es una responsabilidad porque pues hay que ver en qué se va a ocupar, cómo y se gasta, ¿no? También dentro del mismo Congreso hay comisiones y la secretaria también se encarga de estar... turnando lo que vaya llegando a la mesa a la comisión que así sea requerida. Un amigo. Para está bueno el chisme ya. Un amigo. Allá afuera, porque están sacando la carcasa. Te compramos tu risa. Salió al aire.
ya salió la celda. Se turna la mesa para que después se seccione en comisión y regrese al pleno. ¿Tomar en cuenta la que eres de un partido o nada más por desempeño? No, se toma también, claro que el desempeño, se toma quién ha sido más también constante, quién ha asistido más a sus comisiones, se toma muchos factores y es como se decide. Pero sí se tiene que tomar en cuenta el partido, pero te puedo decir que en las anteriores, no legislaturas, en los anteriores periodos, pues el PRD no había tenido ninguna posición en la mesa. ¿Cómo has vivido tu estancia en el Congreso? ¿Es lo que te esperabas? ¿Con quién has tenido empatía? ¿Con quién no has podido? Fíjate que en el Congreso, a diferencia de lo que mucho se pueda decir, de que los diputados se agarran, si son groserías, la relación con los diputados es una relación de respeto, una relación de trabajo, de colaboración. Eso sí, en el pleno, arriba, ya cuando suben, pues es la posición que tú tienes que tomar, y abrir los debates de acuerdo a los intereses del ciudadano que estás representando, o de la región, o de la secretaría, de lo que tú estés representando. Pero al final, abajo, todos los diputados, bueno, al menos yo, me llevo muy bien con todos, porque al final somos compañeros de trabajo, ¿no? Arriba en el pleno es una cosa, pero abajo hay la lista de la cordialidad y la amistad. Casiano, tú ya trabajaste en el Congreso, ¿no? No. Yo me voy a tu visita nomás. No, que era diputadito. No, destapaba los baños. Era yo secretario. Era el secretario, sí. Pero a mí sí me tocó estar en el Palacio Legislativo. ¿Ya te regresaron o todos están por allá las oficinas donde los tienen ustedes? Estás como en Tecamachalco. Estamos en la 8. Es la chava del 8. Por cuestiones de, hoy así, de mayoría en el Congreso, pues el partido que tiene usted la mayoría, pues obvio que tomó las instalaciones, las oficinas de la 5, y a nosotros nos mandaban a las oficinas. ¿Quién está en el poder ahí en el Congreso? ¿Cuánto tiene la mayoría? ¿Cuál tiene la mayoría? Pues el Congreso de Morena. Ah, por eso las lonas del Che Guevara y todo fuera del Congreso. ¿No? Yo no creo que pase así. No, yo no las he visto. Enfrente, ¿no? Y los cañonazos a las 10 de la noche. Ahora bien, diputada, ya estás en un lugar te da oportunidad de hablarle tú por tú al secretario, al mismo gobernador. ¿Qué te gustaría impulsar en todo el estado, dependiendo también de que aquí en la región? Bueno, yo tengo que ver aquí por la región. Fíjate que el otro día estuve, porque también soy presidenta de la Comisión de Cultura, y estuve con el secretario, que tiene un mes al cargo, que por cierto es paisano, el arquitecto Sergio Vergara. Y estuvimos platicando porque trae una serie de eventos muy padres para el estado, y dentro de ellos la andan caminando por diferentes municipios. Le comenté un proyecto que trae el presidente de Bosque. Le pareció, no les quiero adelantar mucho, pero ya se imaginaron que tiene que ver con los ferrocarriles. Y el día 26 de septiembre vamos a estar ahí para ir aterrizando. Esa es la parte que a mí me gusta, impulsar la cultura, impulsar parte de la economía a través de la cultura. Hoy que estamos viviendo la pandemia y que es una situación muy difícil, y que uno de los sectores más golpeados ha sido turismo y cultura, ¿no? El turismo y de cultura, pero también que ha sido una parte fundamental, porque en el encierro, pues quien ha jugado un papel importante para la salud mental de todos los que hemos vivido ese entierro, pues ha sido la cultura, ¿no? Entonces, sí me voy a enfocar mucho en esa parte, en poder darle a la zona ese impulso a través de la cultura y del turismo. Raibel trae una danza, no sé si la quieras retomar. Esto sin con taparrabo nada más. ¿Cómo se llama tu danza? ¿Cómo se llama tu danza? No tiene nombre todavía. No, todavía no tiene. Hay que bautizarlo. Yo. No, es otra. Es otra cosa. Estábamos platicando antes del corte, diputada. La relación que hay en este nuevo gobierno, gobernador, secretario y obviamente Congreso,
¿cuál es la relación que tú percibes entre el gobierno encabezado por Barbosa, con sus secretarios y con los diputados? Mira, yo he buscado como diputada los ayuntamientos, en todas las instituciones, no nada más en las secretarías, incluso ayer estuve con el nuevo director del tecnológico, porque al final esa es mi chamba. Sí te puedo decir que en lo que va de la administración, pues sí, no ha habido ese acercamiento con los secretarios que uno quisiera o al que estaba uno acostumbrado. Sin embargo, sí te atienden, a lo mejor no como tú quisieras, ¿no? Pero sí te atienden, pues es lo que te puedo decir. Y al final, o dentro de poco, pues ya nos vamos a ver en las comparecencias, porque también los secretarios tienen que ir a comparecer en cuanto a la chamba que hacen durante el periodo de lo que es el año, al igual que lo hace el gobernador, ¿no? Los también comparecen en el Congreso. Entonces ahí, cualquier situación o cualquier duda que tengamos, pero ahí donde se vuelven bien cariñosos los secretarios. Sí, es que, se vuelven más cariñosos los no, los secretarios. Los secretarios. Sí, sí, ya empiezan ahí. ¿Qué te ofrezco? Sobre todo a los de oposición, porque son los que le van a echar tierra, y empiezan a ver ahí, ¿en qué te ayudo para allá? Mira, ya te mandé a tu municipio. Las comparecencias, ¿no? Octubre, ¿no? Septiembre, octubre. Es cuando me tocó, fue al revés. A nosotros nos tocó ser mayoría. Y pues sí ves a los del PAN, que eran 5, a los otros partidos, y pues hace cuenta que sí, así como que oiga, me quiero con el secretario. Pero no, mira, también es importante decirles que cada comisión tiene su presidente, y que yo como presidenta de la Comisión de Cultura, el trato que he tenido ahorita con el actual secretario, que es el secretario, la verdad es magnífica. ¿Recursos? ¿Sí manejan recursos ellos? ¿Están apoyando? Claro que todas las secretarías manejan los recursos, y ese recurso nosotros los diputados se los asignamos. Yo también soy integrante del comité de presupuesto, y entonces empezamos a hacer desde octubre, noviembre, empezamos a hacer mesas de trabajo donde te empiezan a exponer en lo que quieres, cómo tienes que sacrificar, pues porque al final pues nosotros somos los que decidimos cuánto se va para cada secretario. Puebla, Estado, ¿está en una crisis económica? Yo creo que lo estamos viviendo, o sea, no es algo que yo tenga que decirlo como diputada o como representante, yo creo que lo estamos viviendo directamente en los bolsillos de todos nosotros. Lo vemos en mi caminar con las personas donde me dicen, sí, está claro que estamos viviendo una situación muy difícil económicamente, no se ha activado al 100% el comercio, y está pegando ya en el bolsillo. ¿El gobierno del Estado tiene menos recursos disponible en este año que el pasado? En este año no, porque acuérdate que ya este presupuesto se designó desde el año pasado. O sea, tiene más. Tiene, lo que se destinó para el 2020, en el 2019. El problema es que ya el gobierno federal ya dijo que le redujo el presupuesto para 2021. Entonces, si ahorita estamos viviendo una situación difícil, pues el 2021 va a ser una situación. 5 mil millones, ¿no? ¿Cómo ves el paquete económico que anunció el gobierno federal? Y esto lo hice en otras informativas del Estado de Puebla, de que a Puebla se recortaron. Le van a recortar. No tiene programadas obras de impacto. Sí, estoy igual que tú. Aquí lo que me preocupa y lo que nosotros como diputados tenemos que parar o no dejar que pase, que el gobierno del Estado quiere incrementar los impuestos para poder recuperar un poco de lo que no le dio, o lo que le quitó, o lo que no va a percibir de la federación. Eso es lo que a mí me puede llegar a preocupar, que el Estado quiera incrementar, al igual que los municipios, sus impuestos. ¿No decía Barbosa que no iba a haber aumento de los impuestos? Fíjate que eso fue lo que manejaron en la campaña, pero entrando luego al gobierno, pues se incrementó el impuesto a la nómina, el impuesto al hospedaje, entonces se incrementaron también ciertos pagos ya muy locales, entonces eso fue mentira. Sí, el emplacamiento no se ha logrado, que también es un recurso que no les ha llegado, ¿no? ¿Qué, Viviana, que ha sido sumiso de Barbosa ante el otro lado?
con esto no reclamar lo que por ley corresponde a Puebla? Mira, no te sabría decir yo esa parte porque sí es a lo mejor la relación Estado. Un ejecutivo con Estado con Federación, no sé quién no, qué faltó para que no deportaran, pero también es un hecho que la pandemia ha afectado a todos los niveles, y es un hecho que al no haber las economías como estaban antes, que la gente está pagando menos impuestos, de ICR, de IVA, han estado bajando, entonces. Eso es a nivel federal, y al repartir, obvio que iba a haber menos presupuesto. Haciendo ya se quejó, no sean gachos, dice, vengan a las citas, por favor, no los cancelen, porque se ve que sí están llegando ya los documentos de que si no has pagado algún año, alguna cosa, están llegando los extrañamientos para que te reportes a Hacienda, se ve que ahorita le van a dar, yo creo que este año. Sí, va a estar muy fiscalizado todo, porque así por la misma situación, Pablo, de que va bajado y ellos necesitan, sobre todo por las políticas públicas que traen, que necesitan mantener eso. Las entregas políticas que trae el gobernador, también uno que ha estado faltando mucho, que es el pleito que trae con Antonio Campesina aquí en el estado, y se ha sonado mucho. ¿Ustedes cómo lo ven desde el Congreso? Pues mira, es algo externo para nosotros como Congreso, es un conflicto que traen entre organización con el gobierno. A nosotros no nos afecta directamente como Estado, ni tampoco nosotros podemos tomar decisiones en cuanto a ver o referir, no, porque es algo que tienen, que es entre ellos, ¿no? A quien sí le está afectando tampoco nada, sí te lo aseguro. No, pero yo sé que ellos ni dinero tienen, ni las cosas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? ¿Casualidad? ¿Dónde? Vamos a un corte comercial. Rapidísimo. Estoy platicando con nuestra diputada Liliana Luna del Distrito 2. Distrito 2. Clase de geopolítica. Vamos a un corte y regresamos.